Radio Cristo Rey, porque la radio evangeliza tus sentidos. Somos Radio Cristo Rey. Desde calle Pedro Moreno, 312, Colonia Centro, en León, Guanajuato, México. Radio Cristo Rey, transmitiendo a través de www.radiocristorey.org. Teléfonos de cabina 714-2470. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento. Un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. Muy buen día, bienvenidos a Letras al Viento, soy Tere Vergés. Como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio que está dedicado a la literatura, a las letras, por supuesto, ya sabe usted, teatro, música. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la letra, pero también de la fotografía. Y para ello, bueno, pues me acompaña Rodolfo Herrera, que es investigador del Archivo Histórico del municipio de León. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Pues muchas gracias a ti, Tere, por la invitación y pues gracias al auditorio que nos escucha y está al pendiente de lo que sacamos cada ocasión en el Archivo Histórico. Y es que la verdad es que han hecho un trabajo prolífico, o sea, han tenido publicaciones bien interesantes sobre la historia de nuestra entidad y sobre lo que pasa. Y eso es el caso en esta ocasión. Miren, León escrito con luz. Estamos hablando de los fotógrafos. Tenemos fotógrafos extraordinarios aquí en el municipio de León y este es un homenaje a su trabajo que podemos ver. Y precisamente yo quisiera que nos hablaras al respecto, Rodolfo. ¿Cuál fue el criterio? ¿Qué fue lo que ustedes quisieron mostrar a través de esta publicación? En un principio se pensó en reeditar un libro que ya se tenía, que se llama Así era León, que salió en 1998. Ese libro constaba de dos partes, una donde el licenciado Carlos Arturo Navarro, que en ese tiempo era el director del Archivo Histórico, hablaba de cómo él vivió la ciudad en una época determinada. Y una segunda sección era fotografías de lo que tenemos en la fototeca, en el acervo de que nosotros conocemos como el acervo de exhibición, que son fotografías de la ciudad, de lugares, de personajes, de diferentes puntos dentro de la zona urbana. Pero aprovechamos y quisimos ir un poquito más allá de una reedición y entonces me di a la tarea de investigar cómo había llegado la fotografía a León. Primero, para que la gente conozca cómo llegó la fotografía a México, traemos en esta ocasión el libro consta de tres partes. Una que habla de cómo llegó la fotografía a México, desde cuándo se descubre, cómo llega, cómo se va, digamos, instalando en las diferentes ciudades, cómo llega León. Y una segunda parte, hablamos de los fotógrafos, como tú dices. Quisimos hacer un homenaje y rescatar la vida y la trayectoria de algunos fotógrafos que lamentablemente ya no viven, sí, pero que gracias a los testimonios, a la información y al entusiasmo de algunos de sus familiares, pudimos rescatar algunas biografías. Entonces esa es la segunda sección y ya la tercera, dentro de nuestros objetivos como Archivo Histórico, también es la difusión de nuestros acervos. Entonces la tercera parte es una publicación de más de 60 fotografías seleccionadas para que el lector conozca cómo ha ido evolucionando la ciudad desde la primera foto, que es de 1878, que muestra la fachada del Palacio Municipal y la Plaza Principal, hasta 1999. Entonces es un recorrido y le pusimos León escrito con luz porque la fotografía eso es, foto es luz, grafos o grafía es escritura. Entonces para darle el sentido y los fotógrafos entendieron rápidamente el título, entonces es León escrito a través de la fotografía. Y mucha gente dice, bueno, sí, el Archivo Histórico tiene los documentos que podemos leer, pero las fotografías también se convierten en documentos donde los investigadores pueden analizar, investigar, hacer comparativas o hacer trabajos de tesis, donde nos pueden, con una sola foto, describir todo lo que pasa dentro de una ciudad.
Y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, ¿no? Simplemente lo que platicábamos hace un momento de la historia de León hace muchos años, cómo ha ido cambiando y el significado que tienen diferentes edificios, ¿no? Para la ciudad. Sí, sí, ahí van a poder encontrar algunas calles, plazas, personajes, sí. Van a ver cómo era la vestimenta, los medios de transporte, las fachadas de los edificios, las lámparas de la luz, cómo fue cambiando a través de estas fotografías. Y es un recorrido que la gente que gusta de las imágenes, sobre todo de la fotografía en blanco y negro, pues se va a deleitar, porque las fotos fueron seleccionadas por algo, porque te dicen más que una imagen, te dicen muchas cosas. Por supuesto. No, pues esto es genial. Lo pueden encontrar, nosotros aquí tenemos el impreso. ¿Pueden encontrarlo en el Archivo Histórico? Sí, ahorita se está regalando, todavía tenemos la edición impresa y la gente que quiera tener un ejemplar es nada más acudir al Archivo Histórico en horario de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, solicitar su ejemplar y firmar de recibido. Ya una vez que se termine la edición impresa, entonces se sube de manera digital a la página del Archivo Histórico y mucha gente de esa manera que no está en nuestra ciudad, pues puede tener acceso, consultarlo, compartirlo y sobre todo conocer cómo era León en esta época. Claro que sí. Y bueno, pues viene más trabajo, ¿no? Para el Archivo Histórico del municipio de León. ¿Qué tienen en puerta, Rodolfo, si nos pudieras platicar? Bueno, para este año tenemos, nos vamos a unir a la celebración de los 100 años de la parroquia del Barrio Arriba, que es creo que en julio. Septiembre, me parece, ¿no? No me acuerdo bien exactamente la fecha, pero nos vamos a unir a la celebración del centenario de la erección de la parroquia del Señor de la Salud. Y este año sacamos la segunda parte de lo que es la historia del barrio. El año pasado sacamos lo de los negros y mulatos, que era conocer los antecedentes que dieron origen a uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad y sobre todo importantes, porque ahí es donde ya estaba. Fue donde se desarrolló y se sentaron las bases para una de las importantes industrias que son los pilares importantes de nuestra ciudad, que es la curtiduría. Entonces, esta segunda etapa de esa historia ahora está enfocada a lo que es el Barrio Arriba. Vamos a hablar un poquito de cómo se generó que los negros y mulatos libres salieran de la Villa de León para establecerse en esa parte de León, cómo se fue desarrollando, sus creencias, sus vivencias, sus aportaciones a la cultura de la ciudad y sobre todo pues que ahí se generó uno de los equipos más importantes a nivel nacional, que primero fue el Unión de Curtidores, que luego dio origen al Equipo León, que actualmente es uno de los reconocidos a nivel nacional. Es que de todo tiene el Barrio Arriba, ¿eh? Luchadores, futbolistas, bueno, de todo, incluso obispos. Sí, en la parte del capítulo de la vida religiosa, del tema religioso, pues hablamos no nada más de los templos, sino hablamos un poquito centrados en la imagen del Señor de la Salud, de cómo llegó, porque hay leyendas de cómo llegó, pero nosotros estamos presentando algunos documentos que nos dan referencias más o menos desde cuándo se da el inicio de la veneración a esta imagen. Y lo que tú dices, sí, el barrio ha dado varios obispos, el segundo arzobispo de México, y varios obispos que a nivel nacional pues han estado, digamos, pues al servicio de la iglesia a nivel nacional. Por supuesto, es importante. Es trascendental también la historia del barrio en todo lo que se refiere a la historia del municipio de León. Así que yo creo que va a ser una de las publicaciones que estaremos siguiendo. Y para León Escrito con Luz, ¿hay una segunda etapa? Bueno, no la hemos todavía, digamos, asentado, pero tenemos la idea de, en una segunda edición o una segunda parte, convocar a fotógrafos que nos compartan imágenes de la ciudad ya digitales, pero de la ciudad que ahora nos tocó vivir. Entonces el libro, si quienes lo tengan en sus manos, se van a dar cuenta que la última fotografía está
fechada en 1999, porque queremos hacer un compendio de nuevas fotografías que arranquen en el año 2000 y que nos muestren a León como una ciudad del nuevo milenio, con fotos a color, con tomas ya más, digamos, más artísticas, más, no sé, algo que ya nos dé testimonio de esta nueva generación que estamos viviendo de fotógrafos ya a través de la cámara digital, y que se pueden tomar imágenes muy, muy diferentes a las que tomaron los fotógrafos anteriores, y que ahora ya son con cierto grado artístico, sí, y que muestran a la ciudad con otra visión, con otro estilo, otra panorámica. Va a estar bien interesante. Esperemos que se llegue a concretar y que pues muy pronto tengamos ese libro. Ahorita está en proyecto. No lo hemos concretado, no lo hemos iniciado, pero lo tenemos en mente. Ojalá y nos permitan llegar a concretarlo y que se pueda publicar. Sí, va a ser algo que tenemos que tener en nuestras casas porque es parte de nuestra identidad. Y déjeme hacer una felicitación muy especial, un reconocimiento al trabajo de Jesús Fuentes, que es nuestro compañero fotógrafo, mejor conocido en el mundo de la fotografía como Ari Sheldon, porque precisamente una de sus fotografías está en este libro, en León escrito con luz. A él le encanta tomar fotografías y toma unas excelentes de lo que son, pues todo, las personas, la gente. Yo recuerdo un especial que se hizo donde él se identificaba precisamente como un fotógrafo, el fotógrafo de la fe, y lo invito a conocer sus fotografías en nuestras páginas, por supuesto, Semanario Gaudium, también en Radio Cristo Rey, para que usted las tenga ahí en cuenta. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por, como siempre, agradecida de que estés aquí y esperando más noticias de lo que hacen en el Archivo Histórico Municipal de León. Pues reitero mi agradecimiento, Tere, y pues un saludo. Ahí estamos en el Archivo Histórico, cuando gusten acompañarnos a cualquier evento, ir por su libro o visitarnos. Tenemos exposiciones muy interesantes que cada mes están cambiando para que conozcan la historia de nuestra ciudad. Pues muchas gracias, saludos a todos. Gracias, y gracias a usted que nos sigue cada semana aquí en Letras al Viento. Que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos y nos vemos el próximo sábado, por supuesto, en Radio Cristo. Por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la 1:00 p.m, solo aquí, por Radio Cristo Rey.